Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico La Familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy jueves tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Aprovechemos al máximo esta media hora. Jesús en tu casa, Jesús para bendecirte, Jesús para bendecir tu hogar, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos. Cada miembro de tu familia recibe la bendición de Jesús, tu yerno, tu yerna, tu suegro, tu suegra. Pide la bendición de Jesús, que su presencia en tu hogar a través de Televida desaparezca. Esa presencia anule toda maldición, contaminación, maleficio, energía negativa, todo aquello que perturba la paz en tu hogar. Pídele a Jesús que se lleve esa perturbación. Pídele a Jesús que desaparezca esa perturbación. Tú deseas que tu hogar sea un santuario de paz, un santuario de amor, santuario de alegría, un santuario de crecimiento. Aprovecha, hermano, hermana, al máximo esta media hora de adoración. Recuerda que puedes hacer un apostolado llamando a tus hermanos y hermanas, a los vecinos y vecinas que busquen en su canal de televisión a Televida, canal católico de la familia. Allí está Jesús. Un gran apostolado, hermano, hermana. Jesús está. Jesús quiere estar en tu hogar. Búscalo a través de canal católico de la familia, Televida. Allí está Jesús presente en la hostia consagrada. Recordarles, hermanos, hermanas, esa gran tarea que tenemos en este siglo XXI, lograr que en cada parroquia de República Dominicana, en cada capilla, tengamos adoración perpetua, el rezo del cenáculo. Todos los sábados, el cenáculo, los cuatro misterios del Santo Rosario, misterio gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Santísimo expuesto. Y qué hermoso terminar con la Santa Eucaristía. Qué hermoso terminar con la Santa Eucaristía. Recomendamos encarecidamente a los párrocos esta actividad todos los sábados. Recomendamos encarecidamente a los párrocos que recen el cenáculo con su feligresía, temprano, 6 de la mañana, el Santísimo expuesto, y terminar con la Santa Eucaristía. Esto es una gran bendición para los párrocos, una gran bendición para la feligresía, una gran bendición para la parroquia, una gran bendición para el sector donde está esa parroquia. Oremos, hermanos y hermanas. El poder de la iglesia está en la oración. El poder de la iglesia está cuando se postra ante el poderoso, que es Dios. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto del el Salmo 51, el último versículo. Concluimos hoy el comentario al Salmo 51, el último versículo. Dice, entonces te agradarán los sacrificios legítimos, holocausto y oblación entera. Entonces se ofrecerán novillos en tu altar. Sacrificios prescritos por la ley, legítimos, lo que prescribe la ley. Ya ve Dios, sabemos, hermanos y hermanas, no se opone al sacrificio. Él mismo ordenó la celebración, ordenó los sacrificios, la celebración, por ejemplo, de la Pascua, el macho cabrío, el cordero. Pero siempre un sacrificio de animales
acompañado de un corazón contrito. Lo que le da, digamos, la plenitud al sacrificio y lo que hace que el sacrificio sea agradable a Dios, cuando ese sacrificio es ofrecido a Dios con un corazón contrito, arrepentido, corazón puro, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, hermanas, Dios acepta los sacrificios cuando los sacrificios proceden de un corazón puro, de unas manos limpias. Por eso dice el salmista, entonces te agradarán los sacrificios legítimos, holocausto y oblación entera. Entonces se ofrecerán novillos en tu altar. Comenta hermosamente la Biblia de Jerusalén, precisión litúrgica añadida más tarde. En la Jerusalén restaurada, la restauración de Jerusalén, se dará todo su valor a los sacrificios legítimos, es decir, oficialmente prescritos. O sea, se le da todo el valor a los sacrificios legítimos, es decir, oficialmente prescriptos. Hermanos, hermanas, sabemos nosotros que pertenecemos a la nueva alianza, el sacrificio agradable a Dios, sacrificio de su Hijo, la Pascua de su Hijo, que nosotros actualizamos permanentemente en la Santa Eucaristía. Ofrezcamos el sacrificio agradable a Dios, la Eucaristía, con manos limpias y corazón puro. Ofrezcamos el sacrificio agradable a Dios, con manos limpias y corazón puro. Y aprovechar, hermanos, hermanas, algo que hemos comentado en otras ocasiones de personas que no quieren recibir la comunión en las manos. Podemos recibir la comunión en las manos, no hay problema. Lo importante es cuidar el corazón. Lo importante es cuidar el corazón. Y recordemos, hermanos y hermanas, que en la primera misa, en la primera Eucaristía, Jesús no le dio la comunión, no le dio el pan a sus apóstoles en la boca, se lo dio en las manos. En la primera misa, el pan fue dado a los apóstoles en las manos. Si no tengamos ningún temor en recibir la comunión en las manos, si tengamos temor en recibir la comunión con un corazón sucio, manchado, odio, envidia, chisme, lujuria, eso sí es peligroso. Pero recibir la comunión en la mano nunca es peligroso, con tal de que el corazón esté limpio y puro. Adoremos, hermanos, hermanas, Jesús. Hagámoslo en espíritu y en verdad, que la adoración al Verbo Eterno del Padre nos haga hombres y mujeres de adoración. Y trabajemos, hermanos, hermanas, para que consigamos pronto la adoración perpetua en todas nuestras parroquias y capillas. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad,
Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos y hermanas, hoy jueves hagamos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel de la guarda, San Miguel, Gabriel y Rafael, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de tus 12 apóstoles, San Pablo, San Lucas y Santa María Magdalena, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Marta, San Francisco, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Benito Abad y San Pío de Perugina, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno, amado y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Juan María Vianney, San Serafín de Sarov, San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia, Santa Blandina Mártir y Santa Rosa de Lima, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska, Santa María de Jesús Crucificado, San Moisés y San Elías, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José, de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de tu Madre bendita,
San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amén, amén, amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, protectora del, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Oh amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia y en cada ser humano que puede este planeta Tierra, que tú pongas, amado Jesús, el vino que tú sabes nos hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús,
El chico infiel.